El negocio, José. mire, el negocio de las cárceles, que cuando vimos lo de la victoria aquí y, y, y apuesto mucho a, a Miriam, pero señores, por Dios. Cuando usted ve. Los routers. El negocio de la victoria, mire, cámaras, freezer, televisores, camas, aire acondicionado, colmadones. Colma. Por Dios. Droga, no, alcohol. Yo, yo te lo he dicho mil veces aquí, yo por eso no voy a la cárcel. El DICAP no va a trabajar. Ni se va a tecnificar porque eso es un negocio que va a ser perjudicado a alguien. Wow. Entonces, ese negocio deja muchísimo dinero. Los posteadores, la gran mayoría, ¿dónde están? En las cárceles. Y los chiperos. ¿Los chiperos dónde están? Los tarjeteros. Exacto, ¿dónde están? Están en la cárcel. Entonces, lo sabe la Procuraduría, lo saben los alcaldes que trabajan en la cárcel, que tienen el control de la cárcel, y quién resuelve. Nadie, pero usted no va a ver eso nunca porque usted no sabe la cantidad de dinero que se mueve atrás de todo eso. Miles, miles y miles, y miles. de millones de pesos. Entonces, eso no lo va a frenar nadie en este país. Y no van a tecnificar la policía para, para resolver eso. Porque aquí se si quisiera resolver. Hace rato que aquí desmantelaran los lo, lo call centers que tienen en las diferentes cárceles. Es más, tú llama aquí al responsable de una de las cárceles de este país, donde hay un call center de eso de los presos. Y tú le dices fulano, mira me están llamando de qué número, de tal número. Ah sí, espérate. Ah espérate, déjame. ah no esos números están en tal sitio. Déjame llamar a fulano para que fulano resuelva eso. ¿Por qué es así que está la mierda esa? Y aquí nadie le pone control a eso. Entonces, que le hackearon el teléfono? ¿Usted fue de pendejo a pasar allá sí, una pero mañana y te la eso. Había que hacer el procedimiento. No, no hay que hacer nada. Para aprender José, no. porque los míos como comunicador. ¿Cuánta gente te encontraste? Mira. Aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas que yo lo he dicho y, y por eso es que desgraciadamente en este país hay muchos hombres serios y mujeres serias fracasando. Sí, que fracasan. ¿Por qué razón? A usted le roban en su casa, usted se va a poner la querella a la policía y es malo el trabajo que usted pasa ahí poniendo la querella. ¿Qué es lo que usted va a resolver? Porque usted va a perder todo el tiempo, una mañana, un día entero lo pierde. Y después de ahí lo mandan a un departamento donde hay dos fiscales, allá que no lo quieren recibir a usted. usted no lo quieren recibir, exacto. Con una actitud negativa. Arrogante. No, 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 negativa desde que usted como llegue. Como que el delincuente eres tú. Eres tú el delincuente. Eso fue lo que yo sentí cuando que, llegué. Esa, o como que hay una complicidad, tú sientes. Entre el que te está hablando y el delincuente. Correcto. O, sea, o sea, yo se so... fue el ambiente y la atmósfera que yo pues respiré Es que eso es lo ahí. que se vive. A mí me pasó eso. Y ya yo dije, no jodo más. Puse mis sistemas de vigilancia y mi vaina y me preparé. Y dije, el día que vuelva otro, lo va a llevar el diablo aquí adentro. Y tú sabes que, que me encontré también con Ay, policías. Me... No, 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 no. Policías dándome explicación sobre casos particulares. ¿Eh? Y me dicen, es que es difícil. Con el nuevo Código Procesal Penal, garantista de los delincuentes, de los sí. derechos de los delincuentes. Ajá. Oígame, eso es un desorden. Es difícil. Pero, ¿Cómo pero yo, difícil. ¿Cómo yo puedo saber de dónde, me, de dónde salió ese número? La policía no lo sabe, pero yo lo puedo saber. Sí, lo puede saber. Óyeme, se rastrea, pero la gran mayoría de ocasiones aparecen de una cárcel. La mayoría Entonces, ¿para qué tú lo rastreas? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Qué pero va a hacer el indicar con eso? Perder el tiempo. Entonces no, no eso aquí. Aquí uno está, tiene que estar preparado para dejarse joder de coño, los delincuentes coño, y los cómplices coño, coño, que tiene este país. Pero ¿Ah, pero ¿no te estoy diciendo? Pero es que oye, un hombre de trabajo, una mujer de trabajo, claro. chantajeado por un delincuente que está en la cárcel con la complicidad del ministerio público, porque es complicidad, el mundo, de todo el mundo, complicidad de la de policía, todo el mundo. Por, por acción o omisión, son cómplices. Sí, porque, porque saben se... lo que tienen que hacer. Exactamente. Y cuándo hacerlo. Usted no me puede decir a mí que en la cárcel de Lisleta, por poner un ejemplo, o en la cárcel de, 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 de Rafey, de Rafael, hay un call center, y que de ese call center estén estacionando gente, y que me diga una persona a mí responsable del manejo y control de esa cárcel, eh, ¿cuál es el número, tal número? Ah, sí, eh, yo voy a hablar con ellos. Pero vea, que como que tú vas a hablar con ellos. Sí, yo hablo y yo sé dónde que están. Pero y no se supone que tú tienes un grupo de delincuentes y lo que es, y que esos teléfonos no deben estar operando. ¿Qué pasó con el muchacho de los Rautes en, en, en la Victoria? Nada, eso se quedó así. ¿Qué pasó con el de la cámara, que es el mismo? Nada, eso se quedó así. Que me diga Miriam Germán y yo las reto. Y reto a Jenny y reto a Camacho. Hmm. Que me digan a mí qué fue lo que pasó con ese individuo. Tranquilo. Que montó todas esas cámaras allí dentro. ¿Cuándo se va a conocer medidas de coerción a ese muchacho? Porque está bien, él está preso por una cosa, pero ya cometió otro error peligro, ah, más peligroso que ese. Hay otro delito. Óyame, vigilancia. ¿De quién? Del sistema penitenciario, ahí, que todavía es peor. Ahí es que se están graduando ah, ahora. Con honores. Porque llegaron de Estados Unidos, y llegan de Estados Unidos muchos delincuentes de, que son deportados. Con tecnología de punta en las manos. Y siguen aquí delinquiendo. Lo agarran... Se van a las cárceles y allí ponen ellos su centro de entrenamiento. Sí. Y salen esos muchachos entrenados para la calle, aunque vuelva a la reincidencia y vuelvan a caer presos. Mira, yo te lo he dicho y, y lo, lo, lo reitero en el día de hoy en este programa. Mientras haya complicidad de las autoridades en sentido general. No vamos a avanzar. Para ninguna parte. No vamos pues a avanzar. Usted lo que tiene es que prepararse, armarse, eh, pre, eh, estar preparado para lo que venga. Porque tratar, No, tratar, no estar, porque usted nunca está preparado. Es tratar de estar preparado para ellos, defenderse. Porque ellos no llevan... No va la ventaja, van adelante. La ventaja, pero... wow, porque es que tienen el dietero Para planificar, hay un amigo, para mío, diseñar. Aquí te hackearon, pero a mí hay un amigo mío que lo agarraron y lo estaban extorsionando con unas amenazas de muerte. Y él me llama. Mi amigo mío, necesito un arma, necesito resolverlo. A mí no, no me haría comprar un arma de fuego, resuelve eso. Pero primero déjame ver qué es lo que pasa es esto. Digo, no, no compré esa arma. Vamos a verificar primero de dónde está saliendo ese número. Porque tú no puedes ir a Codetel no. a, a una vaina de esta porque tiene que ir a la fiscalía primero. Y, y que, la fiscalía firmarte una autorización. Oye bien. Que haya méritos. El fiscal... Un juez, el fiscal se lo pide al juez. Es, es, y lo el juez que te, te autoriza. No, no, es, si hay, óyeme, indicios de un delito. De que pueda haber. Un ¿no? delito. Entonces va el juez y el juez que autoriza. Y entonces este es el proceso te matan, te entierran. Óyeme, pasa la vela, se olvidan de ti. Cuando llega la carta a tu casa, que dice, mire que ya autorizaron para que le viste que Y ya para qué.